que no me conocen, mi nombre es Ángela y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como pudieron ver por el título, les voy a estar enseñando a cómo crear este lindo top de doble vista. Es decir, que lo van a poder usar por ambos lados. Este es un top que anda muy de moda hoy en día y es por eso que decidí hacer algunos y traerles un tutorial de cómo se hace. Sinceramente está muy muy sencillo y si eres principiante no te preocupes porque yo te voy a enseñar paso a paso, pero te lo juro que está súper sencillo. Y tampoco te va a llevar mucho tiempo, a lo mucho te va a tomar una o dos horas máximo. Así que vamos a iniciar con el tutorial. Necesitaremos dos trapecios como estos, uno de cada color, con las siguientes medidas. Vamos a voltear ambas piezas de tal manera que el lado derecho quede en la parte de adentro. Ahora vamos a coser por todo alrededor, dejando una abertura de aproximadamente 10 centímetros de ancho. Puedes ayudarte colocando alfileres para que la tela no se mueva. Tiene que quedar algo así. Ahora, por la abertura que dejamos anteriormente, vamos a voltear el top completamente hacia el lado derecho. Una vez que ya esté del lado derecho, va a ser necesario pasarle la plancha por toda la orilla para que quede mucho mejor. Y también vamos a coser la abertura que dejamos. Ahora, con una cinta de medir o regla, vamos a trazar 5 centímetros por todo el largo del top. Procura que las marcas no sean muy visibles. Ahora vamos a trazar 1.5 centímetros por encima de las marcas que ya hicimos. En total nos quedarían 6.5 centímetros y lo haremos en ambos lados. Ahora vamos a coser sobre las marcas haciendo dos líneas paralelas. Es importante que utilicemos los mismos colores del top en los hilos y los vamos a acomodar de la siguiente manera. Un color en la parte superior y en el carrete pequeño vamos a colocar el otro color. Acomodaremos el top de tal manera que los colores del hilo concuerden con el top. Por ejemplo, coloqué el hilo blanco abajo, así que la parte blanca del top irá volteada hacia abajo. Las costuras nos tienen que quedar de esta manera. Ahora vamos a descoser haciendo unas pequeñas aberturas en la parte final de cada línea. A continuación necesitaremos dos tiras de 3 centímetros de ancho por 3 metros de largo, una de cada color. Las vamos a colocar una encima de la otra con la parte del derecho hacia adentro. Y vamos a coserlas por ambos lados. Con ayuda de un segurito voltearemos la tira por completo de la manera que están viendo a continuación. Una vez que ya llegues al final, solo estira para sacar toda la tira. Ahora vamos a introducir la tira por la parte de arriba del top, de derecha a izquierda. Procura que los colores del top y la tira concuerden. Pasaremos la tira por la parte inferior del top, de izquierda a derecha.
vamos a cambiar el segurito al otro extremo de la tira y vamos a repetir el mismo procedimiento, pero ahora hacia el lado contrario. Listo, solo queda fruncir el top al tamaño que tú desees. Bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado mucho. Si es así, déjame tu lindo like y no olvides suscribirte en el botoncito rojo que está aquí abajo. Al igual, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, que te las voy a dejar por aquí o en la cajita de descripción. ¡Los quiero! ¡Bye!